Entran en la recta final. Always a Lady dominando la competencia. Pentagrama sigue persiguiéndola desde el segundo, pero está dura en la punta la yegua. Always a Lady con Serpa. Pentagrama sigue en el segundo. Chopper Queen ya se entregó, está en el tercero. Always a Lady amenaza con venirse desde punta a punta en la primera carrera del programa y no puede perderla de cachazo. Les gana Always a Lady, la número uno. Les ganó Always a Lady, segunda Pentagrama. En el tercero se metió la yegua Chopper Queen con Cumanés. De viaje se vino a la punta y se escapa en la delantera. El Cumanés adelante. Mister Estratego avanza desde el segundo puesto por fuera, mientras que Heisenberg quedó en el tercero, dominando la carrera del Cumanés. Desde el fondo mejora Crawford Bill por la parte externa para el cuarto, pero el Cumanés no puede perder. Crawford Bill y Mister Estratego vienen para el segundo. Crawford Bill por fuera llegará a segundo. Les ganó el Cumanés la competencia. Entran en la recta final el caballo Don Ignacio contra Grand Black. Don Ignacio por la parte interior y Revis por la parte externa. Los tres ahora peleando la punta. El ejemplar Don Ignacio por dentro viene pasando a luchar la punta ahora con Revis. Grand Black quedó en el tercero. Por fuera Revis domina la carrera. Insiste Don Ignacio por dentro. Revis por fuera. Don Ignacio por la parte interior ya pasó a ganar la carrera. Les gana Don Ignacio. El número uno ganó Don Ignacio. Segundo Revis, tercero el caballo Grand Black, cuarto Nogitti. Mejorando para el tercero de Green Label cuando entran en la recta final. Mayer Card está dominando la carrera. El caballo con tres cuerpos está en la punta. Fran Ross corre en el segundo lugar. Viene mejorando ahora para el tercero de Green Label. Pero el caballo Mayer Card está en la punta y no puede perder. Les gana Mayer Card, el pupilo de Rubén Lanz con el jinete Raybel Sánchez. Galopando Mayer Card ganó la cuarta del programa. En el segundo lugar el caballo Fran Ross, en el tercero está arribando por dentro de Green Lady, pero final en la primera válida para el 5 y 6, Rosalba Howe está dominando la carrera desde el fondo. Lady Joy, la número 1, viene volando y también Volcani por la parte exterior, pero ya Rosalba Howe, la pupila de Armando Rodríguez, escapa en la punta. Lady Joy se ataca fuerte para el segundo lugar, pero tarde les gana el 12, Rosalba Howe con Reyes Ramos. Ganó Rosalba Howe, número 12. Segunda Lady Joyce, tercera la gran señora. El cuarto es para Volcán y quinta llega Nicafer. Luego está la final. Rey Quilate dominando ahora la carrera. Ataca ahora a Gold Music por la parte interior y Crash se avanza por la parte exterior cuando Rey Quilate domina. Allá viene Crash por la parte exterior de la cancha. Mientras tanto insiste Gold Music por dentro. Domina Rey Quilate y Crash a la carga y por dentro está insistiendo Gold Music. Crash contra Rey Quilate. Crash por la parte exterior. Incontenible. Rey Quilate domina. Crash sobre la raya. Emparejó. Pasó y ganó Crash. Número 6. En el segundo Rey Quilate. Soy princesa cuando entran en la recta final. Se mantiene Enna en la delantera. Insiste My War por el centro de la cancha. My War contra la puntera Enna. Viene atacando por dentro. Soy princesa para el tercero y para el cuarto Cross Baby. Está dominando Enna. Se mantiene en la delantera. Insiste My War. Y también por el centro de la cancha Noramía. La sorpresa por dentro. La yegua Noramía pasando a sorprender en la tercera del 5 y 6. Adelante el 9 Noramía. Les ganó Noramía. Mía número 9. Segundo el 5, Enna. Tercera por dentro, Soy Princesa. Más atrás está llegando. Se ve la emoción de ganar. Faulty Baby siempre en punta. Bella atraviesa por la parte de afuera, tratando de comprometer a la puntera. Domina la competencia Faulty Baby. Astrid Gray comienza a moverse bien por la parte exterior. Pasó al segundo. Astrid Gray contra la puntera. Astrid Gray número 1 a dominar la octava carrera del programa. Faulty Baby en el segundo. Siempre a la llegada. Le gana fácilmente la del grupo 7C. Astrid Grace número 1. En el segundo Faulty Baby, tercera Bella Traviesa, cuarta Artemia. En el cerca, está en el tercero cuando entran ya a la recta de Track TV. La emoción de ganar, otro que corre fuerte es el Tordillo, el caballo el Platinado, viene cuarto pero muy cerca, la pelea fuerte, Imprevisto. Royal Dubai se cuela por la parte interior. Royal Dubai trata de dominar a Imprevisto, Imprevisto por fuera. Royal Dubai dominando el Platinado. Tercero y el Emigrante trae tremenda avanzada, pero ya se les vino el caballo Royal Dubai. El número 2, el de los aguacates, les gana la novena carrera y les ganó Royal Dubai. El Emigrante en el segundo, en el
por la parte exterior. Amber Queen se abre bastante, corre en el cuarto lugar en plena recta de track TV Trilay. Y ahora Elena de Troya, que trae avance por la parte interior. Bella Pía en bala por la parte externa contra la puntera Trilay, toma la punta. Bella Pía se vino a la punta. Elena de Troya viene tratando de pasar al segundo puesto. En el tercero queda ahora la lleva Trilay. Bella Pía 100 para la llegada, les gana la carrera última del programa, la número 9. Bella Pía ganó. Bella Pía segunda, Elena de Troya en el tercero por Ferrar Ratachita. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento 4 formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los 2 primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los 3 primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los 4 primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.